El documental La decisión de Joaquina narra la lluita de una familia, la familia de esta dona, per aconseguir la eutanasia de Joaquina, una dona que va a lluitar en vida per la defensa dels drets dels represaliats de la España de la posguerra. Es una historia de resiliencia del director ilícita Javier Falcó. La familia de Joaquina Sánchez recorda el treball de toda una vida per la llibertat, la democràcia i els drets humans, un esperit de lluita que ja fluía en la sang. Mi madre fue una defensora siempre de su modo de vida y de sus compromisos sociales y políticos. Una mujer que luchó toda su vida desde pequeñita. Perteneció a una familia de rojos y tuvieron que huir de Cartagena siendo ella muy pequeñita. Va a ser testimonio y protagonista de la represión de la España de posguerra y fundadora del primer movimiento feminista. La trayectoria vital de mi madre ha sido la lucha por los derechos humanos y la lucha por conseguir la democracia en España. Por los derechos que hoy actualmente pues, muchos de nosotros afortunadamente disfrutamos. Una dona valenta y compromesa en la justicia que la va a esquivar en la última etapa de la seua vida, cuando el 2015 va a dejar escrita el seu testament vital poder morir dignamente. Ni siquiera querían recogernos la solicitud de eutanasia. L'últim documental del director Javier Franco explora la seva figura i les dificultats que va haver de superar la família per a complir ese desig. Sobre una persona que ha luchado mucho por unos valores y en la actualidad no ha sido, digamos, ese favor devuelto desde la perspectiva dada de que se le ha denegado la solicitud de eutanasia. Que fuera algo que sirviera para la gente que viene detrás, porque cuesta mucho pelear por los derechos, pero luego hay que seguir peleando para mantenerlos.